Hoy preparé estas papas crocantes con un pesto de espirulina con muy pocos ingredientes, porque yo quiero volver a esa cocina esencial, esa cocina saludable, simple y económica. Por eso te propongo que hagas estas papas crocantes. Primero las vas a cocinar en un recipiente de agua hirviendo y luego las vas a aplastar y las vas a cocinar en un horno. Mientras tanto, pico un perejil, aplasto el diente de ajo que ya cociné y ahora sí viene la magia. Lo llevo a un bowl, le agrego la espirulina, que es una cianobacteria agua dulce que aporta proteína, sal, pimienta, aceite de oliva, y a mezclar. Las papas las voy a dorar de un lado y del otro. Una vez que están bien, pero bien crocantes, ahora sí viene esta torre tremenda. Papas crocantes a mi estilo. Y contame, ¿alguna vez hiciste una receta así de simple, saludable y económica? Te leo en los comentarios. Nos vemos en Disney. Chao, buen fin de semana.